Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá para charlar un rato y contarles la situación actual que tenemos con esta pandemia por el COVID. Realmente el número de casos ha aumentado, por suerte la mayoría son leves, eso tiene mucho que ver con la vacunación que se ha realizado y que se viene realizando día a día. Por suerte los casos graves hasta ahora no han aparecido y esperemos que no aparezcan, ¿no? Internados hoy en el hospital tenemos dos casos, que están bien, y un sospechoso. Después, casos tenemos varios, ayer eran 264, hoy todavía no tenemos el reporte, pero día a día aumenta. Queremos llevar tranquilidad a la población de que vamos a aumentar los hisopados que se van a realizar día a día y que hay que continuar con la vacunación porque eso es lo que hace que la mayoría de los casos sean leves, o sea, lo que nos va a ayudar a que esto continúe siendo una pandemia que no nos ponga en riesgo o en jaque el sistema de salud, el hospital en este caso. A partir de mañana vamos a aumentar el número de hisopados, vamos a duplicar, ya veníamos haciendo más o menos 70 por día, más 20, menos 20, y vamos a llevar a 60 más que se van a realizar a la mañana. Serían los de la mañana y seguimos a la tarde. A la mañana la forma va a ser, hay que registrarse en la página, o sea, vos ingresás a la página del municipio, te registrás y si te registras mucho mejor, si no podés, vas un poquito más abajo y para sacar un turno, ¿sí? Ahí te da la opción, si te querés hisopar, pones que sí y seguís completando y ya se te va a dar un turno ahí que va a ser normalmente de 7 a 10 de la mañana y apenas sacas el turno se te va a mandar un mail o un mensajito para que vos sepas a qué hora tenés que estar. O sea, va a tener el día y el horario, ¿sí? Acabo de llevar una persona a hisoparse, la llevé a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana para hacer la cola correspondiente, ayer eran como ciento y pico de cola, bueno, comienzan a hisopar a las 4 de la tarde, ya le dijeron, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. A mí me parece que en eso... Pero por eso ahora van a dar turnos a la mañana. Ahora cambiamos, ahora sumamos turnos a la mañana. Siempre que el paciente pueda, o sea, salvo que tenga dificultad respiratoria o tenga realmente esté mal, eso va atendido por guardia. Eso por un lado. Si él tiene la posibilidad de estar, o sea, que tenga fiebre nada más, a partir de ahora puede registrarse en la página y va a sacar un turno para al otro día, o sea, pasaría, o si saca hoy para mañana. Con el horario va, se lo va a hisopar y después se lo va a llamar para hacer el seguimiento y para dar el resultado. ¿Sí? Eso a partir de mañana. Es más, ya se empezó a trabajar hoy, pero bueno, queríamos aceitarlo para empezar a darle la información a ustedes. Y a la tarde vamos a continuar hisopando, como venimos haciendo, más o menos 80 turnos. Encima de hacer por día, más o menos 140, 150 por día. No, no, le pregúnteme nuevamente, no hay problema. No, perdón, buenos días. Lo que, por ahí a ver si entiendo, Cachi, lo que vos decís. Frente a la gran cantidad de gente que está viniendo a la guardia, nosotros debemos continuar con la posta por demanda espontánea. ¿Sí? Esa demanda espontánea, la gente se acerca, habíamos puesto a las 4 de la tarde que comenzábamos a hisopar. Teníamos primero, empezamos con 50 turnos y hoy por hoy, ayer se hisoparon 90, lo vamos a llevar a 80 de demanda espontánea porque después aparece otra gente que es personal de salud, personal esencial y demás, que también lo vamos a sumar. Como eso no alcanza, nosotros para ordenar estamos haciendo
habilitando en la página de registro de COVID un sistema, un cronograma de turnos, donde la gente a partir de hoy, más o menos a las 14 horas, va a estar disponible. Todas las personas que necesiten hisoparse, para evitar la cola de demanda espontánea, lo puede hacer desde su casa, con un móvil, con una compu, entra a la página, registra datos básicos personales, hay un botón abajo que dice cargar, pones cargar y te va a dar dos opciones. Quiere registrarse para seguir el seguimiento y demás, que sería lo ideal, o quiere hisoparse. Es como si fuera la demanda espontánea organizada. Vos, desde tu casa, a partir de las 2 de la tarde, podés sacar el turno para mañana, para pasado, hasta el viernes. El horario va a ser de 7 de la mañana a 9 y media, 10 de la mañana. Están todos organizados por pareja, por dupla, cada 5 minutos. El hisopado es muy rápido. Lo que por ahí demora es la carga de información. ¿Por qué? Porque cada hisopado lleva una carga de información que se rinde al sistema de vigilancia, al CISA y a Región Sanitaria. Y además se carga en el sistema para que la gente, cuando es positiva, tenga un seguimiento, un llamado telefónico. Hoy por hoy nosotros tenemos registrado por página, sin los turnos, 600 y pico de personas. A lo cual hay un grupo de llamado que realmente desbordó todo, por eso hay gente que dice, no me están llamando. Bueno, el problema es ese, son muchísimas las personas registradas. Si vos necesitas hisoparte porque te sentís mal, porque tenés síntomas, tenés dos opciones. Ir a las 4 de la tarde a buscar el turno para demanda espontánea o sacarlo por teléfono, ¿sí? Lo sacás por teléfono o por la compu, ¿sí? Por la página. Y elegís el día y el horario. Es importante aclarar que los turnos se dan por semana. ¿Qué quiere decir? Yo puedo sacar el turno para mañana, jueves y para el viernes. No puedo sacar para el lunes o martes, porque las páginas se van actualizando desde el viernes al fin de semana. ¿Qué quiere decir? El sábado a la tarde ya podemos sacar los turnos para hisoparnos. Lunes, martes, miércoles, lo mismo que el sistema de turnos del municipio, del hospital. ¿Sí? Yo entiendo que por ahí la gente dice, voy hoy para hisoparme a las 10 de la mañana y me dicen que tengo que venir a las 4 de la tarde. Porque la guardia está atendiendo todas las urgencias. Hoy por hoy, antes de venir, pasamos por la guardia y está llena de gente en donde los médicos están haciendo su trabajo por otras patologías y también respiratorias. Entonces, la gente que no presenta dificultad respiratoria se está derivando para hisoparse. Si querés hoy, por demanda espontánea. Y si querés otro día, lo sacás por la página. Los de la mañana van a ser los reportados que tienen llamados telefónicos más toda la gente que se inscriba en la página. No sé si... Sí. Bueno. Con turno a la mañana. Con turno a la mañana, o sea, registrándote en la página, que son 70 por mañana, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Ahí ya te dan el turno y vos vas a la hora que te dijeron. Ahí te van a decir el resultado y bueno, después si vos te registrás nos facilita mucho el seguimiento a nosotros y facilita el trabajo administrativo para un mayor control a posteriori. Y a la tarde van, a las 4 de la tarde, que es por demanda espontánea, con los números que se le da habitualmente, que van a ser más o menos 80 turnos. El que tiene dificultad de respiratoria o se siente mal realmente, va por otro camino, va a la guardia y va a ser atendido. Eso no hay duda. Acá en cualquier horario. Sí, en cualquier horario, eso es indistinto. Esto es para tratar de organizar y que la gente, evitarles que pase calor, que estén ahí haciendo la cola desde la 1 de la tarde, de las 10 de la mañana, pero necesitábamos organizarlo para darle forma a esto, para que evitar que la gente la pase mal realmente esperando para hacer un hisopado. Lamentablemente en todos los lugares se está viendo esta situación, no es solamente en Salto, si alguien ve los medios
nacionales, ve que en todos los lugares hay muchísima demanda, que lo que sí colapsó son las postas de hisopado, más que nada, que las guardias en sí. Entonces, nada, pedimos colaboración también, hay muchas temperaturas muy altas, la gente está esperando, por ahí ser un poquito más de razonables en el hecho de decir, bueno, ahora van a tener la disposición de tener otra posibilidad de hisopado. Por lo tanto, no es necesario que vayan a las 11 de la mañana a hacer la cola, porque la verdad que es inhumano. Nosotros ayudamos, pero también, discúlpame, necesitamos la colaboración de la gente, porque hoy en el hospital nosotros tenemos 21 personas positivas de todo el equipo de salud. Eso va reduciendo muchísimo las posibilidades de acción que tenemos nosotros. Por lo tanto, el horario, nos han planteado el horario, es el horario que tenemos nosotros disponible para hacer esa tarea, ¿sí? Ahora surgió a la mañana, lo vamos a implementar, pero necesitamos también la colaboración de que si va alguien a las 10 de la mañana, pasa alguien y dice, bueno, yo también me siento y me siento y me siento, y resulta que son 1:30 de la tarde y tenemos 3 cuadras de cola. Y la verdad es que terminamos atendiendo por descompensación más que por COVID. Una pregunta, ¿han pensado en colocar otras postas de hisopado en otros lados? ¿Se va a ampliar? Le doy un detalle, Capital Federal tiene 2.400 y son 5.000, no alcanza con el personal a cubrir. Ese es el problema. Estamos planteando, pensando en cómo armarlo. La gran dificultad que tenemos es el personal para llevarlo a cabo. Pero sí, lo estamos armando y probablemente la semana que viene les demos algo más, seguramente. Pero todavía tenemos muchos problemas con el personal, más con los que están aislados, porque a su vez se le suma la posta de vacunación, que también tenemos muchos que están positivos, y entonces también tenemos que ayudar a la posta, porque eso es lo que no podemos parar, porque es lo que nos ayuda a que tengamos hoy la cantidad de leves que tenemos. Entonces, somos casi prácticamente los mismos artistas, pero sí, se van cayendo. Exactamente. Pero la idea es armarlo. ¿Y qué pedimos? Es responsabilidad, porque muchas veces nos vamos a hisopar porque tengo que viajar o por X motivo, que no está mal que viaje, pero a veces hay otra persona que realmente lo necesita y darle esa posibilidad. Doctor, disculpe, ¿cuál es el momento del hisopado? Saquemos la gente que va a viajar. ¿Cuál es el momento que me tengo que hisopar como paciente? Normalmente lo tenemos que hisopar cuando tenemos un síntoma, o no por las dudas, porque a ver, ella da positivo hoy, trabaja conmigo, yo no tengo síntomas. Yo me tendré que aislar, pero no hisoparme. Me tendré que aislar si yo no tomé los recaudos del barbijo. La prevención, ¿me entiendes? O sea, porque yo no tengo síntomas, voy y me hisopo, me da negativo, no significa que yo no lo tenga, porque yo mañana o pasado empiezo con síntomas y ahí sí me tengo que hisopar, ese es el momento. No me tengo que hisopar por las dudas, porque le quitamos la posibilidad al de al lado o al vecino o a un abuelo que sí lo necesita porque tiene síntomas. Pero bueno, eso ya pasa por cada uno y por la responsabilidad y ser solidarios. Eso es lo que necesitamos, seguir siendo solidarios. Les contaba lo de la posta de vacunación. Tenemos, de los que trabajan ahí, hay varios que están positivos y aislados. Entonces, ¿qué le pedimos a la población? Que durante esta semana, y hasta el lunes inclusive, vayan los que tienen turnos. El turno asignado, eso se va a ir dando, se va a vacunar. No lo que lo perdieron, porque no podemos reprogramarlo porque no tenemos personal, que la semana que viene ya lo vamos a reprogramar, pero les pedimos que por favor, si pueden ir ahora, los que tienen turno y nada más. Y tengan paciencia porque se los va a vacunar, que las chicas los van a atender, pero hay que armarse muchas veces de paciencia. Lo mismo que con los hisopados. El que no se pudo hisopar hoy, si está, o sea, si no es que requiere de urgencia, se va a hisopar mañana y lo vamos a atender a todos. No es que lo vamos a dejar, por favor, eso no va a pasar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero denos la posibilidad de seguir trabajando para ustedes.
Otra de las cosas, tengan en cuenta que ya hay armadas dos postas de hisopado en las localidades. Una en Arroyo Dulce y una en Inés Guindar. O sea que esas postas están funcionando y muy bien, porque hoy nos reunimos con Sofía Serrani y nos dijo que están dando buen resultado. O sea que se está brindando todo lo que se puede. ¿Eh? ¿Tiene obra social? ¿Lo puede hacer por privado? Sí, lo puede hacer por privado, o el que tiene la posibilidad económica también lo puede hacer por su cuenta. Pero bueno, ahí nada, o sea, no es que no lo vamos a atender porque tenga obra social. Sí, lo puede hacer en el privado, hay mucha gente que lo hace, y el que no puede, lo vamos a disopar nosotros, lo vamos a atender nosotros, eso como siempre. Recalcamos lo de la posta de vacunación, que por favor esta semana nos tengan un poquito de paciencia, que vayan los que tienen turno, hasta por lo menos lunes o martes, que creeremos que ya podemos estar un poquito más normal. Y en cuanto a los hisopados, quédense tranquilos que se van a hisopar, si no es hoy, será mañana, y el que tiene la urgencia que vaya al hospital, que lo vamos a atender, no hay problema con eso. Repito, la página va a estar habilitada después de las 14 horas para poder sacar turnos. No, ahora, en este momento, todavía está bloqueada para hisopados, repito, para hisopados. A partir de las 14 ya pueden entrar para sacar el turno para mañana. Y una cosita más. Sí. Una vez que se hisopan y les dan que es positivo, seamos responsables, nos vamos a casa, nos aislamos, porque si yo voy, soy positivo y ando dando vueltas y voy al supermercado, seguimos haciendo lío, ¿me entendés? Entonces, seamos responsables en esa situación. Por favor, lo único que nos protege con este virus es la vacunación y que nosotros día a día nos cuidemos, con el barbijo, si es necesario una antiparra, el alcohol, no ir, si yo soy positivo, a una fiesta. Porque si bien la va a pasar bien, pero después va a contagiar a mucha gente y a veces ese la paso bien hoy puede traer consecuencias para gente mayor o no tan mayor o gente joven que tenga problemas de salud previa y se pueden tener un mal resultado. Entonces seamos responsables.